Bueno, pues estamos en la base de la Policía Local de Novelda. Vamos a iniciar hoy pues un curso de formación tanto para nuestros policías como para otros agentes de otras localidades que también acuden a estas jornadas de formación. Se trata pues de formar, como hemos estado comentando, a todos los efectivos de la Policía Local de Novelda, en este caso sobre un curso de detección de drogas. Entendemos que es una de las cuestiones que hay que estar al día y que evoluciona muy rápidamente, y por tanto es una obligación por parte del Ayuntamiento el poner a disposición de todos nuestros agentes y oficiales y mandos en general pues la formación necesaria para que puedan desempeñar sus funciones lo mejor posible. Paso ahora, si queréis, a explicaros un poco básicamente el contenido del curso, y nada, desear en este caso a toda la Policía Local de Novelda pues que les saque mucho provecho de estas jornadas. Como dato un poco que creo que es interesante, es que cerca de la mitad de la Policía de Novelda pues va a participar en estas jornadas, y por tanto creemos que va a ser muy positivo en cuanto a los resultados que podamos obtener el día bueno, de hoy. Se trata, como acaba de decir el señor alcalde, de formar a los agentes y habilitarles para que puedan hacer las pruebas de drogas, bueno, drogas y alcohol, pero la detección de drogas en conductores. Ellos, a nivel judicial, necesitan una habilitación específica, si no, no podrían poder hacer estas pruebas. Es decir, la ley de enjuiciamiento criminal exige formación específica. Yo no se trata solo de manejar, de saber cómo se maneja un aparato para hacer el test de drogas, sino de evaluar los síntomas específicos que pueda presentar una persona que haya consumido sustancias y que pueda estar influenciado. Con lo cual, en el ámbito penal, pues necesitan tener esta habilitación, a diferencia de lo que se necesita para el tema del alcohol. El alcohol es un aparato evidencial, el que dice si es positiva la prueba, y aparte de la influencia que pueda presentar el conductor. Y en este caso no solo es necesario hacer la analítica en un laboratorio homologado para ello, sino que además la gente tiene que tener una formación específica para poder hacer las pruebas. Sin eso no podrían trabajar en la calle a nivel penal, siempre digo.